A continuación presentamos el proceso de solicitud de inscripción. Abrimos cualquier navegador con acceso a Internet. En la barra de búsqueda ingrese a entornovirtual.udm.edu.ni. Verá la página de inicio de sesión. En ella escriba su número de matrícula o carnet y contraseña para continuar. Si ya escribió sus datos, haga clic en Iniciar sesión. Para llenar la solicitud de inscripción, debe entrar a la pestaña con el mismo nombre que se ubica en la parte superior derecha de su monitor. Automáticamente, se abrirá una ventana con información, la cual le recomendamos leer. Luego de eso, presione Iniciar. De inmediato registre su número de celular y correo electrónico. Cuando haya terminado, pulse Continuar. Seleccione el turno en el que está matriculado y oprima Continuar. Después de esto, se solicita ingresar los datos de algún familiar que podamos contactar en caso de emergencia. Cuando termine de completar los campos, haga clic en Continuar. Se abrirá una ventana para realizar cambios de turno o carrera. Oprima en las casillas si desea hacer un cambio. Si decide cambiar de carrera, le aparecerá un mensaje el cual indica que debe abocarse a las instalaciones de admisión y registro. Si no, solo presione Continuar. Siguiendo con el procedimiento, aparecerá una ventana donde seleccionará las clases que desea llevar el próximo cuatrimestre. De igual forma, verá las asignaturas que se ofertan en otros turnos. Si elige una materia que se ofrece en otro turno, debe llenar el campo que aparece en la parte inferior donde escribirá el horario que tiene disponible para llevar clases en otro turno. Culminando con este paso, pulse Continuar. Lo siguiente que apreciará es un cuadro con información sobre las orientaciones al haber reprobado clases con prerequisitos y sus debidas recomendaciones. Cuando termine de leer, oprima Continuar. Al instante podrá observar la información de su solicitud de inscripción. Una vez que haya corroborado que la información es correcta, haga clic en Finalizar. En ese momento se reflejará un mensaje que hace constar que su petición de inscripción ha sido completada de manera satisfactoria. Cabe mencionar que al dar por finalizada su solicitud de inscripción, no podrá modificar ningún dato. A continuación observará una imagen con fechas importantes, tales como entrega de notas, exámenes de rescate e inicio del próximo ciclo escolar. Cuando termine el proceso, no olvide finalizar sesión.